Vale, dejémonos de dilación, me voy a ver por fin Destino Final 4 y la voy a ver completamente solo, así que probablemente será muy terrorífica. ¡Ah! Tremendamente terrorífica por lo visto. Sí, tío. Vale, vale. Hola, yo también vengo a ver la película, ¿vale? El Destino Final. A ver, yo vengo por la pizza. Ah, mira, ¿ves que pone aquí el... ¿Él, en pequeñito? Sí. Eso es, sí, eso es porque es el Destino Final 4. Esto tiene mucho sentido, como la 4 es en 3D. Este es el DVD que hemos metido en la PlayStation. Espera. Y este otro no es un DVD extra, sino que es la versión en 3D. ¿Te has tenido la gafa? Porque yo no. ¡Ah, sí! Sí, sí, no, que la tercera dimensión es finita. Finita, pero es... Solo quiero indicar una cosa. Mis 3Ds son reales. No como los demás. Mis 3Ds molan. Esto no es un 3D converso, este es un 3D falsos puro. Cristianos. Es un 3D, pues este no es un falso cristiano, este es un 3D puro como la como lo de Breaking Bad. Mozarabe de. Vamos allá a ver película. Están las letras. Pero si es rock and roll, es música movida, ¿cómo me he podido todo? Espera, que la paro. Es... ¿Cómo puede ser una película tan absurdamente aburrida? Es que yo creo que era una idea original. Todos los amigos guionistas de esto de Hollywood ahí en la cafetería con sus crepes, con tortitas con nata y de... Tengo una idea. ¿Por qué no tenemos una película en la que va uno y se muere? Y el otro le dijo, ¿y por qué no lo desarrollas más? Has descrito todas las películas de la serie. Pero que es que, o sea, quiero decir, es que no hay más. Vamos a hablar de los protagonistas. Los protagonistas, no me acuerdo de ninguno. Acabo de ver la película. Son dos parejas de novios. Acabo de ver la película y no me acuerdo. Parejas de novios... La pareja protagonista y la falsa protagonista. Que es la misma, pero el tipo es claramente gilipollas... Y la tipa, luego, también. ¿Con la mujer que le pone los tampones en los oídos a los niños? Sí, ¿sabes? Es que hay... Pues eso, se genera... ¿Habéis oído hablar de los tapones en los oídos? Pues esta peli tiene tampones en los oídos. ¿Ningún personaje te cae bien? No. Esta peli, ninguno. No, bueno, tampoco te cae mal. Porque es que el nazi ni tan siquiera el nazi es otro gilipollas. El negro, que se... Espérate. Que nos hemos enterado que se había divorciado de la familia por conducir borracho. Pero te lo dicen así como el que dice, yo a los 5 años tuve sarampión. Los personajes no tienen profundidad. No sé si son charcuteros, si son 4 psicópatas. Y esta peli va muy deprisa. Esta que acabamos de ver, en plan, constantemente están muriéndose personajes y constantemente están pues cambiando de plano y tal. En el resto tienen un poquito de suspense. Aquí no tienes suspense. En la peli que acabamos de ver, en la cuarta no hay suspense. Tienes falso suspense. ¿Sabes? Hay un intento de falso suspense. O sea, te quiero decir que esto dice... La gente esta sabe hacer películas. Tiene recursos, tiene elementos. ¿Por qué lo han hecho tan mal? Lo primero que me dijiste según estábamos viendo el accidente del principio es que te recordaba a qué peli. ¿A qué peli te dije? No lo sé. A Sarnado. Me habías dicho que te recordaba a Sarnado, pero con neumáticos. El Sarnado, pero en NASCAR. Además es que es un circuito de NASCAR que se han montado. Sin pit stop, o sea, no hay carril de aceleración ni de salida al pit stop. Es un circuito pobre. Claro, o sea, tú vas a 220 por hora y entonces te metes en los boxes. No tenía expectativas porque sabía que no ponía nada nuevo encima de la mesa, pero me había animado a verla porque es el director de la segunda peli. Y la segunda es la única que me... Te juro que la segunda peli es buena. ¿Y que mueren en la segunda peli? ¿Eso que es el primer accidente? Pues también tiene que ver con coches, es en un accidente pero de carretera. La primera parece que es un avión, ¿no? La primera es en un avión. ¿Y esto para hacerlo parecido? Tú no que has visto mis vídeos, ¿verdad? Esta es la quinta parte de una retrospectiva. Sí, pero a ver, quedaba claro que tampoco había mucho más que pinchar, entonces al cabo de un rato pasado pasé del vídeo. Te juro que el accidente de la segunda mola mucho, porque es todo efectos prácticos. Si ves un coche dar vueltas, está, ¿sabes? O sea tiene su... Tiene fuego, tiene claro. Un troncos que se caen de metal, está bien. No, aquí hay un charco de aceite. Pero aquí es todo muy de dibujos animados. Aquí sale todo, Esta película estaba pensado, como hemos dicho al principio, para ser una peli enseñada en 3D, aunque la hemos visto en 2D. Y está todo el rato, pues, haciendo de... Es muy evidente. Sí, con cositas que se mueven y se caen.
entiendo que sería, que es mucho más fácil, en lugar de hacerlo con cosas que realmente están ahí, hacerlo con cosas que has producido digitalmente. Pero sí, es que esta peli salió el mismo año que Avatar. Tú piensas en el 3D de Avatar y en el 3D de esta peli. Este 3D es absurdamente malo y evidente. Es de PlayStation 2. Sí. Si no lo he visto en la PlayStation 3, pero a lo mejor la teníamos que haber visto en la 2, en la 2 sí, para ambientar un poco sí, mejor. Sí, sí, sí. Madre de Dios. Bueno, estabas diciendo la muerte de los personajes. La muerte de los personajes. Yo qué sé, o sea, es que es todo tan. Va a encender casualmente porque suelta así y enciende el drenaje de la piscina y se le cae la moneda al agua que tiene que tirar y dice. Para meterla, se va a ahogar abajo, pero no lo has visto venir, no, le va a pillar por el culo y le va a chupar los intestinos. Maroto pensaba que se le iba a quedar enganchada la mano, pero yo estaba viendo que era el culo porque hay un relato que es exactamente igual de no me acuerdo cómo se llama el autor, pero del tío que escribió el libro original del Club de la, del Club de la Lucha. Ah, sí, no. Pues hay un relato así. Cuando va a morir alguien que dices, o sea, es que no puedes morir de una forma más absurda que es ahogada dentro de tu propio coche, sacando la cabeza por el techo para respirar y no se muere. Pillada, o sea, no se muere. Y que te vaya a pillar el limpia. Pero ¿por qué no se mueve? Porque llegan los otros y la salvan. ¿Qué dices? ¿Cómo sabían los otros que tenían que ir? Pregúntame, ¿tú sabes de algún lavadero que esté por aquí cerca? Sí, Pablo, vamos a ir al de mi primo que está para allá 3 metros. O sea, y llegas a la página, has llegado al lavadero. ¿Y ahora por dónde entras? Pues con el coche por delante en sentido contrario, como es natural. Y además no tiene conexión con las anteriores, como hemos dicho antes. Tiene un montón de, por lo que me has estado contando, de guiños. Un montón. Bueno, un montón. Dos o tres. O sea, aparece el número 180 varias veces. El lavado de coches se llama Clea Rivers, que es el nombre de la chica, que es del personaje de Ali Larter en las dos primeras pelis. Pero no hay una conexión de continuidad. No, yo evalúo las películas así. La primera le pongo un 5, la segunda un 7, que realmente ¿subió? Es la única que merece la pena. Y la tercera, se me olvidó mencionarla en el anterior vídeo, pero pensaba que no iba a haber película peor que la tercera. Le iba a poner un 2. Si esto es así, a esta le tengo que poner un menos 20, porque esta es la peor de las cuatro. Joder. Hasta ahora. O sea, pero es muy mala. ¿Te has fijado en la música de la peli? La música está todo el rato por encima. No te da ningún momento de tranquilidad. O sea, no es que genere tensión, es que no te da tranquilidad. Necesitas los momentos de relax para que los momentos intensos pero te que choquen. Que si todo el rato es urgencia y tal, pues te aburre. Incluso aunque fuera urgencia bien hecha, ni siquiera. Hay una hecha, cinta. Hay una quinta. Madre de Dios. O sea, está. Esa la tengo mucho más que pisa, si quieres que la vea, ¿eh? La quinta es también muy aburrida. Pero no está tan mal como esta. Joder. O sea, esa es que ya la he visto. No es. Pero vamos, que estoy harto. Tengo unas ganas de verla. Para terminar esta retrospectiva e irme a hacer otras cosas, ¿sabes? Bien, me parece bien. Por cierto, siquiera vas a monetizar el vídeo. A todo esto, este es Maroto. Ah, ¿qué, sí? ¿Qué haces en tu canal de YouTube? ¿Por qué debería la gente, después de ver este vídeo, en lugar de verse más vídeos de Destino Final y de la franquicia de Disney, ¿por qué en lugar de eso debería irse a tu canal? Porque tú tienes un canal, ¿no? ¿Qué haces? Sí, tengo el canal de Todo Tai Chi en el que hago macramé. ¿Todo Tai Chi? Sí. ¿Macramé? Sí, no. Hago Tai Chi y ahí pongo la forma, consejos para entrenar, consejos para la elasticidad, para el equilibrio. Nos vemos en Destino Final 5. Os veis.